Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y saben que su opinión es muy importante para nosotros aquí en el canal. Y varios de ustedes nos estuvieron pidiendo un video dando consejos o tips para poder aplicar a la hora del paseo. Y este es el video. Los accidentes pasan, pero el 90% de ellos se pueden evitar. Y tal vez estos consejos suenen exagerados, pero han salvado en más de una ocasión la integridad de mis perros. No hay que ser presa fácil de las circunstancias. El video es sobre tips básicos para prevenir accidentes. No es un video hablando sobre adiestramiento, no te vamos a enseñar a que tu perro no jale de la correa al pasear o que no se quiera comer a otro perro. Para eso hay miles de videos en YouTube, de verdad, miles de miles, así es que vayan y vean esos porque este es muy diferente. Y no importa si tú tienes un pug o un gran daneso, si caminas kilómetros y kilómetros de distancia o tan solo unas calles, estos consejos son universales y de verdad que muy útiles. Y mi consejo número uno es jamás utilicen audífonos. Y si estarás pensando qué sujeto tan aburrido, eso hace una experiencia más inolvidable el paseo, pero en serio no creerás cuántas veces me ha salvado de un ataque de otro perro, pues como voy alerta, con los oídos descubiertos, mis sentidos puestos en mi entorno, varias veces me ha tocado que van perros corriendo detrás de nosotros. Y sean agresivos o no, pues tú detectas enseguida que viene un perro. La última vez que nos pasó esto fue hace un par de meses. Nosotros estábamos pasando por una casa que tenía su puerta abierta y en esa casa vivía un pastor alemán. Entonces, cuando nos vio pasar, fue corriendo hacia nosotros y yo, al no traer audífonos, al venir escuchando todo, pues me di cuenta de que el señor estaba gritándole a su perro porque se había salido y escuché las patas del perro corriendo hacia nosotros y afortunadamente pues pude contener al perro hasta que llegara el dueño y pues no pasó a mayores más que un simple susto, pero fue posible salvar a mi perro gracias a que traía los oídos descubiertos. Y pues también no está de más, ya sabes, si estás en la calle de repente no falta la persona que viene súper rápido, e incluso pues hay accidentes en los que los coches invaden la acera. Es un sinfín de cosas que, si lo piensas, no usar audífonos y estar alerta en la calle todo el tiempo es de gran ayuda. Consejo número 2, crea rutas. Esto tiene dos beneficios. El primero, que tú y tu perro van a estar familiarizados con el entorno en donde van a pasear y tú podrás saber dónde hay alguna posible amenaza. Por ejemplo, sabrás en qué parque, a qué hora hay un señor posiblemente que suelta a su perro y que su perro es agresivo. Podrás identificar los puntos en donde hay manadas de perros callejeros. Sabrás en qué lugar hay muchos coches, en qué lugar hay mucho ruido, incluso no sé en qué lugar hay una alcantarilla abierta que puede representar un riesgo para ti y tu perro, un sinfín de beneficios. La ventaja número 2 de crear rutas es que tu perro va a saber en dónde está, y esto es muy útil al momento de que si tu perro te llega a perder o a escapar, es más posible que lo encuentres en las rutas que tú creaste. Y no te digo que solamente crees una, crea varias, pero que siempre sean constante en esa ruta. Así, si tu perro se pierde, dirás, ah, no sé, fue a tal lugar o fue a tal lugar, y ahí los vas a encontrar. A nosotros, con nuestros clientes, solo ha pasado un par de veces, a nuestros clientes se les han escapado sus perros, y el primer consejo que nosotros damos es ve a buscarlo a donde nosotros vamos a pasear, y afortunadamente hemos tenido la razón y han podido encontrar a sus perros en el lugar que ellos frecuentan. Así es que consejo 2, crea rutas. Los siguientes 3 puntos vienen de la mano y tienen que ver con las correas y el manejo. Siempre, pero siempre, utiliza correa durante el paseo.
La pechera no es muy recomendable, al menos de mi parte, por cuestiones de manejo. Por ejemplo, si tu perro encuentra algún alimento en el piso, es más fácil que con la correa puedas quitarlo. Si tu perro es atacado o ataca a otro perro, con el collar es muchísimo más fácil controlarlo y poder terminar con ese ataque. El siguiente consejo que va de la mano con este es siempre traer una correa de reserva, pues uno nunca sabe cuándo va a encontrar un perro perdido, cosa que nos ha pasado a nosotros, y con la correa pues es muchísimo más fácil llevártelo y entregarlo a salvo. El siguiente punto es aprende a terminar con un ataque de un perro, ya sea un perro que ataque al tuyo o que el tuyo ataque al otro. Por lo regular, el método más fácil es el método de la asfixia, cortarles con el collar el aire para que tu perro o el perro que esté mordiendo al tuyo abra la boca y suelte la mordida. En estos casos, una correa extra nos va a funcionar como soga que nos va a permitir hacer esa tarea. Así es que siempre, siempre carga una correa extra. El siguiente punto, les presento a mi tío. El siguiente punto es cuidado con los lugares aislados. ¿Por qué? Por lo regular, la gente que tiene perros con problemas de conducta busca lugares aislados para pasear e incluso los suelta. Así es que no creas, no des por hecho que por ir a un lugar solitario vas a estar a salvo. Es tan peligroso como los lugares concurridos. Así es que mucho ojo, cuate. Y el punto más importante, conoce a tu perro. Debes identificar qué elementos detonan qué conducta y así poder unir los puntos que te dimos anteriormente para hacer el paseo perfecto. Por ejemplo, si a tu perro le llaman mucho la atención los gatos, las aves, los ratones, las ardillas, evita lugares donde pueda encontrar estos animales, como es por ejemplo los parques. Al menos en los parques de la Ciudad de México habitan muchas ardillas, entonces tu ruta va a hacer que esquives ahí. Si tu perro no es muy social, vas a hacer una ruta en donde sabes que no vas a encontrar muchos perros. Si tú le temes a los perros que no son el tuyo, vas a hacer rutas para evitar, por ejemplo, perros callejeros. Así es que conoce a tu perro. Es el punto más fácil y el más importante. Ya tienen la clave para un paseo exitoso sin accidentes, certificada por un paseador de perros que en los últimos años ha trabajado con más de 20 perros. Así es que por favor, cuídense mucho, los quiero muchísimo. Síganos en todas nuestras redes sociales, en especial en Instagram, que estamos muy activos. Y pues nada, amigos, un fuerte abrazo y síganse cuidando de la pandemia. Suscríbete y no olvides activar la campana de las notificaciones.